Vale, a ver si nos lo pasamos rápido esta vez. Me siento bastante seguro esta vez. Me siento bastante seguro. ¡Oh! ¡No! Tonto soy. Sí, aquí ya empezamos un poquito con las tonterías. ¿Por dónde va eso? ¡No, hombre, no! Bro, ¿cómo que en ese borde me matas? No, hombre, no, ¿eh? No, no. Vale, no era... No, hombre, no, 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 no. ¡Vale! Joder, es facilísimo, si es que... ¡No! Vale, esta es para mí la única difícil. Y a la primera. La única difícil a la primera. Vale, vale. 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 Bonito. Esto hoy se consigue. Hoy se cumple. Hoy se cumple. Hoy se cumple. Hoy se cumple. Creo que récord. Nunca lo había hecho tan rápido. Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo del canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de dúos, de los mejores spots de esta nueva modalidad que tenemos dentro del juego, que tiene pinta de quedarse dentro de Fortnite. Así que vamos allá chicos, recuerda antes de empezar, activa la campanita, suscríbete, deja un comentario, un me gusta y apoya este tipo de vídeos si te gustan y quieres que haga más. Así que empezamos con el vídeo. Bueno, pues bien, como ya sabéis y si no sabéis os lo vengo a decir yo, tenemos modalidad nueva dentro del juego. Acostumbrados a solo tener arena solitario y tríos durante bastante tiempo, ahora tenemos arena dúos. El proceso de acontecimientos fue el siguiente: primero se anunció la Dreamhack de dúos, ese torneo que ya sabéis que es una vez al mes y que hasta ahora había sido de solos, pero anunciaron que iba a ser de dúos. Entonces eso generó un poquito la duda entre todo el mundo, ¿no? De por qué dúos si no hay ni arena dúos, si nadie ha anunciado nada de dúos. De hecho, anunciaron desde el Twitter de Fortnite Competitive, que lo veréis ahora mismo en pantalla, hicieron como un minijuego de que si llegaban al millón de seguidores iban a meter arena dúos. Y así lo han hecho. Y la gente ya puede empezar a jugar arena dúos y subir puntos en arena o bajarlos en modalidad de dúos. Y eso viene, yo creo, a decir que no solo vamos a tener el torneo de la Dreamhack de dúos, que va a ser ahora al inicio de noviembre. Tendréis toda la información también detallada para apuntaros, chicos, en la descripción, el link de apuntaros por si queréis jugarla. Entrar en mi Discord, que aparte de jugar customs en todos los servidores para practicar, también tenemos un sitio para encontrar gente donde todos los días hay mucha gente buscando, la verdad, de todos los niveles y de todos los servidores y todas las edades. Suja, ¿por qué no han quitado arena tríos? Bien, porque al menos cuando lo estoy grabando esto todavía no ha terminado la FNCS de tríos. Yo creo que en cuanto termine la FNCS de tríos en todo el mundo lo van a quitar. Dicho esto, informando de que cómo va a ser un poco la situación, ir buscando pareja porque se vienen dúos, se vienen dúos, se viene época de mundial, ¿no? Con solitario y con dúos. Vamos a mirar también rápidamente Loot Lake Info para hablar de algunos spots. Si queréis que profundicemos más en el tema de dúos y que entremos ya más en clase específica de dúos o hablar de rutas buenas que podemos hacer en dúos, más allá de unos spots que a mí me pueden parecer buenos, dejádmelo en los comentarios y apoyad mucho este vídeo y sacamos pronto también un vídeo de dúos para anticiparnos a la FNCS. Bien, en dúos yo creo que se mantiene un poco también la estructura de un spot bueno para tríos te va a servir para dos, pero podemos jugar un poco más con la versatilidad. Yo creo que se elimina un poco más la opción de split drop, sí que bien puedes dividir uno a I y otro a otro lado, pero normalmente vas a querer caer juntos y más si caes en un POI. Siguen estando potentes, cuadrante de arriba a la izquierda, a mí lo que es castillo y shark me sigue gustando muchísimo. Bueno, la zona de dominio de Doom, al igual que Industrias Stark, para mí seguirán siendo los mejores spots, a no ser que cambie algo, que recordemos que la temporada se termina a inicios de diciembre, y a no ser que cambie nada, estos seguirán siendo los mejores spots de momento. Y cuadrante superior derecho, más de lo mismo, con un Steamy que sigue siendo un sitio muy bueno y unos muelles que a mí personalmente me gustan muchísimo, ya lo sabéis que lo defiendo siempre, todo lo que es la distribución. Cuadrante abajo a la derecha, Himalaya sigue estando como uno de los mejores spots en el juego, toda la versatilidad que tiene con la playa exterior, la casa de madera, la posibilidad que tienes con toda la costa, las diferentes alturas, los rift, el spot de Katy, militar, tienes weather, tienes demasiados sitios como para que te contesten, es una opción de masterización muy muy buena, me gusta mucho. Todos los POIs del cuadrante de abajo a la derecha me siguen
siguen pareciendo también muy buenos. Campo es muy bueno. Comercio, albercas siguen siendo muy, muy, muy buenos spots. Para mí sigue siendo el mejor cuadrante, el de abajo a la derecha, con la zona de robots que lo delimita hasta llegar a Alameda. Me sigue pareciendo el mejor cuadrante, sin duda alguno. La Fortilla a mí no me gusta demasiado. Pantano sigue siendo un muy buen spot, obviamente, por el tema del escudo, pero es una distribución que a mí personalmente siempre me huele demasiado mal y trae muchos conflictos. Yo me quedaría con esos spots. De Ruins no lo tocaría. Alameda no lo tocaría, a pesar de que tiene posibles buenos spots. Setos no me gusta demasiado. Arenas tampoco me gusta demasiado. Lo que he comentado hasta ahora creo que quizá vayan a ser como el tier 1. A pesar de ello, estamos ahora mismo viviendo un mapa con una cantidad de loot impresionante y sinceramente creo que aparte de alguna rotación, algún metal, alguna cosita así puntual, todo tenemos absolutamente todo, todo el mundo. Está muy bien ahora mismo el mapa. Y con esto dicho, chicos, dejar un me gusta y apoyar muchísimo este vídeo si queréis que entremos más en profundidad en los dúos. Quería solo informaros para todo el mundo, que seguro que hay mucha gente que no se ha enterado. Aquí esto lo estoy grabando en mi canal de Twitch, obviamente, como siempre, en directo. Estamos con la FNCS, con los hits y la suscripción, la mejor suscripción de Twitch. Así que os lo dejo también en la descripción, donde estoy en directo siempre. Nos vemos en el próximo vídeo de YouTube. Chao, chao, hasta pronto, hasta ahorita. Mira la descripción, mira la descripción. Chao, chao.